Muy buenas a todos, soy Heldoc y estamos aquí en... Uy, me cayó, me cachis. En Minecraft 1.12.2 vamos a ver un mod. Un mod que añade fresas. Literalmente, añade fresas. Y oye, como recurso para comida no está nada mal. Así que vamos a echarle un vistazo. Qué cosa más rara, ¿no? Esto. Poco raro. Bueno, la cuestión es que para primero tenemos que conseguir las semillas de fresa. Y se consiguen de una forma un poco rara. Es decir, te lo pueden soltar, si quieren, al matarlos, los zombie villager, los narizotas zombie, ¿vale? Lo cual ya lo hace un poco más complicado de conseguir, un poco bastante, la verdad. Pero mola mucho porque lo puedes plantar, una vez que te dan la semilla estos, puedes plantarlo y siempre te va a estar dando comida. Y la verdad es que eso mola mucho. Vamos a probar a plantar una aquí. Puchín. Así es, vamos a ponerle Bonnie Mill porque también se le puede poner. Ya está casi, casi. Puchín. Vale. Cuando estás sin rosas, que ya puedes dar, ya puede darte fresitas. Torricas. Lo hacemos clic derecho. ¿Veis? Y lo suelta. Pero la planta se queda ahí. Entonces, luego, cuando pase el tiempo, volverá a salir otra vez fresas. O le puedes poner más Bonnie Mill, si te hace ilusión. Vale, te puedes comer las fresas directamente. Como veis, he estado aquí bajándome un poco el hambre. Porque en el mod te sale lo que recupera los dos objetos que puedes hacer, dos comidas que puedes hacer con las fresas, pero las fresas en sí no salen. No sé muy bien por qué. Pensaba que se iba a caer. Me han timado. Bueno, vamos a ver. Sí, recupera uno. Lo cual no está nada mal, ¿eh? Pero lo más interesante es que podemos ponerlo aquí y sacar más semillas. Entonces te puedes hacer una plantación enorme y ya tienes arreglada la comida, porque no tienes ni que regar, o sea, regar, ¿sabes? Como si estuviéramos en Stardew Valley. No tienes que replantar, eso es, ni nada, así que está bastante guay. Y tenemos dos comiditas por aquí, tenemos Strawberry Milkshake, que sería como un batido así... Sí, ¿cómo se llama? Sí, batido sería, batido de fresas, sí, básicamente. Con leche y fresas. Este recupera, que lo tengo, esto sí que sale, lo que recupera. Recupera 3 de comida. 3 muslitos, o así. Y da 4,8 de saturación. La saturación no tengo muy claro cómo es, pero bueno. Da 4,8. Y lo interesante es esto de aquí. Que como veis es con melón también. Sandía. Mejor dicho, sandía. Y hacemos esta especie de ensalada chunga. Poco rara. Y esta recupera lo mismo, recupera 3 de la barra de comida, pero da 7,2 de... de saturación, o sea que te va a bajar más, mucho más lento. O va a tardar mucho más en bajarte el hambre. Lo cual está bastante guay. Hombre, yo personalmente lo haría sin... O sea, me comería las fresas y ya. Porque una vez que tienes una plantación muy grande, vas a tener tantas que ya es que te da igual. Te da igual hacer estas cositas. Pues te recupera un punto solo, pero si sacas un stack cada vez, por ejemplo, pues te da bastante igual. Pero en fin, está curiosete. ¿Cómo viste lo que añade el mod? ¡Fresas! Básicamente. Pero bueno, me ha parecido bastante guay. Pero en fin, tenéis el link en la descripción. Es para la 1.12.2. Si está la Conforge, etcétera, como siempre. Nada, recordad darle like si queréis más reviews de mods. Esto ha sido todo. Y hasta otra. ¡Chao! ¡Hola, soy Paquichu! Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo. Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Heldoc suba algo. Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Heldoc. Espero que te haya gustado el vídeo. ¡Hasta otra! ¿Heldoc? ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!